Nada, siguiente tema, el sonido de la R, entiendo, ¿no? Esto, lo que llaman la Ay, no me trilled acordaba. R, Yeah. trilled R, es la R, así, rrr, ¿no? Exacto, es lo que llamaríamos una vibrante. Pensaba Vibrante, que ¿no? vais a Que te hablar de lo... vuestras cosas de astrofísica. Sí, Que señor. lo voy a volver a hilar con cosas que hemos hablado antes, pero no con meteoritos, sino con japoneses. ¿Sabes qué? Una amiga japonesa que yo tenía me decía que ella pensaba, o sea, que se sorprendió mucho cuando descubrió que todos los hispanohablantes podemos hacer ese sonido, rrr, porque ella pensaba cuando oía los mariachis mexicanos, cuando cantaban, y hacen ese famoso sonido que no voy a reproducir, pero todos tenemos en mente cuando cantan los Hazlo, mariachis, hazlo. Sí. y hacen un sonido así muy agudo, ¿no? Haciendo, rrr, ¿no? Pues ella pensaba que era una especie de demostración de habilidad, como decir, mira lo que soy capaz de hacer, ¿no? Como cuando Oh. una soprano rompe una copa, o sea, Gastón se ¿Cómo está hacen los partiendo de la mariachis? risa. Es que se vea. No me quedó claro. Pero ¿por qué cierras Tremendo el ataque de micrófono, risa. Gastón? Nos estamos perdiendo este momento. Es que está rojo de la risa. Ay, qué bueno, qué bueno. Bueno, Ay. a partir de ahora está prohibido El tener el ruido. micrófono cerrado en Coffee Break, que lo sepa todo el mundo. Porque nos acabamos de perder un momento aquí Míralo, se sigue glorioso. partiendo. Bueno. Me Pues... imagino esa situación donde uno ve un mariachi y el japonés enfrente empieza a hacer como artes marciales, como para responder a esa. Y el otro canta más y el otro hace... ¡Ah! Es como cada uno... Responder a esa provocación. Es que yo escucho mariachis y me viene a la Ay. cabeza Lelutier. Pues se agradece, Bernardo. Ay, me duele la cara de reír. Pensé que ser tan guapa. Pero centrémonos, centrémonos. Nos estamos Culpa de Gastón ha sido. Culpa de desviando. Héctor, que ha sacado el mariachi. Y todo va para hablar de las consonantes róticas, ¿no, Sí, María? sí, sí. Que ese sonido, a ver, Héctor, el sonido, no todo el mundo lo puede hacer, hay gente que le cuesta. No, claro, pero supongo que lleva un cierto entrenamiento, ¿no? Y que, no sé, en nuestra cultura, como nosotros es un fonema que incorporamos en nuestra lengua, pues estamos acostumbrados a hacerlo desde pequeños y no es un superpoder ni una habilidad especial de los mariachis, ¿no? Pero entiendo que en otras culturas, pues no son capaces de hacer ese sonido, ¿no? No, mira, Poncio Pilatos es de la vida de Brian. El de la vida de Pagayan. Bueno, aquí en Andalucía es todo un superpoder el poder distinguir la Y de la Y. Ah, Y sí. la C de Palabras la S. Bueno, eso se está perdiendo, ¿no? En español, porque en el Bueno. español antiguo sí se distinguía el sonido de la Sí. L, ¿no? Sí, La a mí me especie intentaron sonorial. obligar de niño, En lo la B y la recuerdo, V. a intentar pronunciar de forma Eso diferente, pero es que en mi denota entorno nadie lo hacía. tu generación que te obligará a pronunciar eso. Eso es, sí, eso ha sonado. Sí, hombre, hoy en día casi no lo hacemos la diferencia, ¿eh? Yo creo que un poco solo. ¿Sabes quién la hace? La mujer que dobla a Marge Simpson. Ella También. pronuncia la E perfecta, pero nosotros no diferenciamos, ¿no? Sí, Bueno. de Las la zonas del región, centro de ahí. España, digo, Madrid, por ejemplo, Valladolid. Burgos, etcétera, pronuncian muy bien la diferencia y En eso les Madrid, ¿no? ayuda a no cometer errores, porque cuando alguien lo pronuncia mal, ellos lo escriben con Y. Es como la B y la V, ¿no? Ojalá la diferenciáramos y así Sí. le facilitaríamos la vida a los niños cuando aprendan a Sí. escribir. Sí. ¿Y cuando Pero eras la B pequeño no grande y te la B hacían chica. pronunciar? La B y la V, sí, yo eso en la EGB sí que se daba, la A mí también B. me lo decían, a mí me ¿Verdad? forzaban, o sea, me Porque si a ti decían que te había que obligaban a la IE, poner te obligaban un matiz a más la V. explicativo, ¿no? A la V, Sí, pero... señor. No, pero a mí me decían que no era La V correcto, llevaba como es que una no es. F, Que el la V. RAE La decía que había... fricación. A mí me Sí, hay decían que que pronunciarlo exactamente igual, sí. que la RAE decía que había que pronunciar la V como una B. Para nuestros amigos en Sí. Latinoamérica estamos hablando de B alta y B chica, ¿no? O algo así. B alta y B baja, ¿no? O B chica. ¿No la llaman B baja también? No lo sé. Gastón es el experto. O Javier. O Javier. La B larga. B larga y B ¡Ah! corta. Y B B corta. larga y B corta. Ok, Sí. ok. Conocían que la Por RAE eso dice decía... B de vaca larga y... B. Acá en Argentina, cuando yo era chico, al menos si pronunciabas la L y la Y de manera distinta, te pegaban en la cabeza. Todos te decían. ¿Dónde? ¿Pero a qué Claro. escuela iba? Acá somos muy eficientes, no hacemos diferencia entre S, Z, C en cuanto al Pero sonido, B ahora larga, lo B entiendo. corta. Ahora lo entiendo todo. Esa sh, están mandando a los niños a callar y ellos lo interpretaron como que era el sonido de Claro. la sh. La sh. Me voy.
Vale. Ya no sé qué vamos a hablar. De la R errótica y de su papel en los idiomas europeos, indoeuropeos, ¿no? Pero espera, antes de eso, Jesús Hermida sí que decía la V, ¿no? Sí. Queridos amigos, estamos aquí para ver de nuevo nuestras... Y el profesor nos ponía como ejemplo, decir, no, eso, lo que hace ese presentador de televisión no es correcto. La RAE dice que se debe pronunciar igual que la B, ¿no? Hombre, sí, a principio de palabra, Valencia-Barcelona suena más o menos igual. Luego dentro, intervocálica suena más suavita, pero suena igual. Abuelo-avión. O sea que para presentar este programa lo correcto es decir bienvenidos a la nave del misterio. Pero la nave. Y hala, que me dejo sin mesa. Que te llevas la mesa. Bienvenidos, ¿no? O sea, bienvenidos. Bienvenidos a la nave. Bueno, en este caso no, porque si hay una M antes, se transforma en B, fonéticamente. Sí. Se hace bilabial. Bueno, vale. Venga, la R. Yo me he perdido. Mira, por eso te has perdido, porque estabas buscando el fondo. Pues no me acordaba de este paper, sí. Es que lo que dice este paper, este artículo, dice que hay una conexión entre los sonidos del habla y el sentido primordial del tacto. Pero no solamente en las lenguas indoeuropeas, porque también ha tratado el húngaro. El finés no, pero el húngaro es una de las pocas lenguas no indoeuropeas que tenemos en Europa. Pero a mí me ha decepcionado un poquito que no mencione más la lengua española. No la menciona en absoluto. Un poquito al final, cuando dice que usaron unas bases de datos y un sistema de procesamiento del lenguaje natural que tuvieron luego que corregir manualmente, y ahí dice que sí contrataron a hablantes nativos de español, de italiano, pero vamos, la R vibrante, la más vibrante es la nuestra, ¿no? Porque incluso en italiano... ¿Mariachi dice algo? Roma. Roma en italiano en realidad no es una vibrante como la nuestra, es Roma. Roma. ¿Eh? Roma. Le ponen una E delante, ¿no? Roma. Roma. Como los japoneses. Pero también hay acentos también ahí, ¿no? Porque hay zonas de Italia donde también la hacen un poco como los franceses, que la convierten en una especie de G y dicen como Roma, ¿no? O algo así. Eso es más al norte. Milán, norte, Turín, zona, pronuncian menos a R. La pierden. En cambio, más al sur... la pronuncian más, pero también puede ser influencia nuestra, que estuvimos española, que estuvimos 500. Estuvieron, esa gente estuvo 500 años por allí. Esos de allí, esos. Esas gentes. Los españoles primigenios. estuvieron. Bueno, 500 años rótico. Haciendo el mal. Bueno, y ya está. El rótico, la palabra rótica que estamos usando. Bueno, viene de la ro griega, de la letra ro, pero en realidad en fonética debo decir que se usa más para clasificar las variedades de acentos del inglés, porque rótico, por ejemplo, el inglés que decíamos antes, es que esto hila con todo, con los meteoritos del rótico del inglés. Los japoneses. La pronunciación, los acentos que decíais antes, que hay un inglés estándar que se llama RP, ¿no? El RP, la pronunciación recibida, por la sigla en inglés, Received Pronunciation. Entonces se supone que es un inglés estándar, como el que habla la reina, o que hablan los políticos. El de la BBC. Sí, el inglés es que... londinense, el pijo. No, no, es... Uy, lo londinense es como los Peaky Blinders, que no los entiende nadie. El caso es que en inglés, la lengua inglesa, ahí la forma en que uno tiene de hablar sí que es... un elemento discriminatorio, diría yo, socialmente. Sí. En España, por ejemplo, no. Uno puede tener su acento y ser ministro o ministra, pero en el Reino Unido no. O sea, si escucháis a los políticos o gente con posiciones, con puestos importantes, todos hablan esa misma variedad estándar. Y precisamente es no rótica, porque no tiene las R's al final de sílaba, por ejemplo, coche. Coche en inglés, un inglés British así que habla muy bien, dice car, ¿no? Y no suena la R. Sin embargo, en el acento americano, por ejemplo, pues suena retrofleja, car, ¿no? Bueno, los escoceses ya es otra cosa. El caso es que cuando hablan en el artículo de róticas, se refiere a las R's, que nosotros la llamamos pues vibrante. Y aquí tengo yo también que decir una cosa, que no debemos decir, amiguitos, R y R, porque es la misma cosa. Son dos fonemas distintos, pero son dos alófonos del mismo fonema, o sea, es la letra R.
cuando va entre vocales y solo hay una, pues es el sonido suave, ¿no? Como caro. Si hay dos, entonces es el sonido vibrante múltiple, que es carro, ¿vale? Y en este artículo, la verdad es que yo cuando lo leí, lo primero que dije, ¿pero esto cómo va a ser? O sea, que lo que dice es que las palabras que designan el tacto de las superficies, no todas las palabras del mundo, sino que se refieren al tacto áspero, tienen una R vibrante, lo que llaman trill, porque es como muchas oclusiones rápidas contra los alveolos. Eso es. ¿Vale? Y las palabras que tienen que ver o que describen una superficie suave al tacto no tienen ese sonido. Y me diréis, vaya tontería. ¿O no? ¿Me lo estáis diciendo? No. Porque cuando lees el artículo es que lo clavan. Solamente con las superficies, porque lo que es la palabra que utilizan es rough, pero rough puede ser del tacto áspero, pero también puede ser vasto, algo brusco, chabacano. Y si pensamos en español, algo que no tenga que ver con el tacto, pero por ejemplo, pensad en la palabra susurrar. Tiene una R ahí hermosísima y sin embargo susurrar se refiere a algo muy suavecito, ¿no? Algo suave, sí. Me recuerda un sketch de Faimino y Cansado. Eso también denota mi edad, ¿o qué? Que decía, hay palabras que sí que suenan a lo que dicen, como serrucho, serrucho, serrucho. Luego decía otra, que no la voy a decir aquí, ya que lo busquéis en Google, y esta no se parece a lo que dice. No lo voy a decir. Pero bueno, el caso es que dicen, solo las palabras que tienen que ver con la descripción del sentido del tacto de algo áspero tienen una R fuerte. Y habla del inglés, pero habla de muchas lenguas indoeuropeas y también toman el húngaro para decir no es un sesgo indoeuropeo. El húngaro es finoúrico. A ver, ¿vale? Una pregunta medio ingenua, María. A ver, ¿qué va a decir? No, digo, me hace acordar un poco. No, uno cuando lo, digo, no sé, como un diletante como yo, uno lee lingüística y piensa en Ferdinand de Saussure y esta idea de que los símbolos son, sobre todo, arbitrarios, que no tienen que hacer esta referencia directa. Pensando en la palabra como un símbolo también. Sí. Sonoro, pero un símbolo al fin. El signo. Esto parece ir un poco en contra, un signo, parece ir un poco en contra de Saussure, en el sentido de que hay un correlato casi fisicalista entre el signo y el objeto. Claro. Es que Saussure, para él, os tengo que decir que para él la escritura no contaba prácticamente. Él se centraba más en la evolución lingüística, pero del habla, y dejaba la escritura un poco de lado. Y sin embargo, Si nos vamos a Egipto, ¿vale? Y a Sumer, el origen de los signos, en un origen eran signos pictográficos. Esto también es en el habla, porque estamos hablando de un R fuerte. Claro. Sí, pero lo que decía Sosu es que el signo, lo que tú escribes, o sea, la palabra que tú lees, no tiene que ver con el sonido, con el significado de la realidad. Pero en realidad la escritura está relacionada en un primer momento con los objetos que queremos designar de la realidad. O sea que, aunque Saussure es el padre de la lingüística moderna, pues hay cosas que dejaba de lado. O que quizá en su época no se les daba importancia o no estaban bastante bien estudiadas. Entonces, lo que dice él es la arbitrariedad del signo lingüístico, exactamente, Gastón, que no tiene nada que ver. ¿Qué es lo que pensamos hoy del alfabeto? Tú piensas que las letras no tienen nada que ver con el sonido que representan, pero en origen sí. Entonces, lo que dice él, basándose en Saussure, dice lo contrario, de que no tiene nada que ver lo que hablamos con la realidad. Este artículo quiere demostrar que sí que tiene que ver el sonido que nosotros emitimos y que asociamos con un significado, pero solamente cuando habla del tacto, que según dice el artículo, antropológicamente, yo esto no lo sé, lo he leído aquí, es uno de los sentidos evolutivamente más antiguos, o sea, lo primero que desarrollamos, no lo sé eso, eso lo pone ahí. ¿Qué quieres decir, Sara? ¿O Francis? ¿Alguien iba a decir? Sí, bueno, no, sí, quiero decir que sí, que a priori muchos organismos, antes de tener ojos o de tener oídos, o de tener las normales, que tengan algún mecanismo de sensación del entorno, y en su movilidad, lo más natural es una cosa parecida al tacto, o sea, decir, receptores asociados a la membrana que responden a la presión o al contacto, ¿no? Para algunos puedas, por ejemplo, gusanos, si una por ejemplo ameba quiere moverse para comerse, no sé lo que comen las amebas, pero a una particulita o lo que sea, o quiere tocar el entorno,
lo normal es que lo haga con la superficie. Y, okay. Y entonces, si a eso le llamamos tacto, pues el tacto es una cosa como muy, evolutivamente es muy arcaica. Pues yo creo que sí, pero, sí que se refiere a eso. Pero las amebas no hablan. O sea, quiero decir que intentar justificar una conexión entre la lengua y el tacto, porque el tacto evolutivamente es muy primordial. Sí, el tacto será primordial, pero el lenguaje es muy posterior. Un poco, o sea, ya pero cuando hay lenguaje, creo, ya tenemos no solo sentido. Y no es solo tacto, porque... En el paper te ponen ejemplos que no son solo de tacto, porque crisp es ese sonido de algo que cruje, crujiente, ¿no? Es que, pero es que habla del inglés, y aquí hay un sesgo, ¿eh? Porque el inglés es una lengua muy onomatopéyica, pensada en click. De cualquier cosa se hace un verbo, ¿no? Con el sonido, o sea que ahí hay un pequeño sesgo. Lo que quiero decir es que no es tan universal como podemos pensar. Pero sí que es verdad que los ejemplos que da están muy bien traídos, pero, al final nos habla de dónde han cogido las palabras. Han cogido unas bases de datos que están al final del artículo. La base clics. La base clics, esa es muy interesante, es una base de colexificación. Hablamos de esto una vez con Alberto, yo creo. La usa porque te da la traducción al inglés. Uh-huh. Es una colexificación cross-lingüística, o sea, lingüísticamente cruzada. Se refiere a las palabras que son homónimas o polisémicas, que eso es un gran problema dentro de la lingüística, pero ya no solamente las que tienen un significado, si son dos palabras distintas que tienen un significado o una que tiene dos, sino que son homógrafas. Por ejemplo, pollo, como decíamos antes, la Y, la Y, la Y, ¿no? Pollo. Pollo y pollo, o sea, no es lo mismo pollo con Y que pollo con Y, ¿no? Uh-huh. O vaca, vaca. Como veis, está todo perfectamente hilado. Parece que los tengamos preparado así. Al ver los ojitos redondos de Gastón, al ver pollo y pollo, pues pollo con Y, macho del ave. A mí me gustan los pollo dos. Con Y es donde te sientas. Aquí en España, las casitas de pueblo tienen pollo, tienen una piedra en la entrada, una piedra o estructura de cemento. Claro, sí, como un saliente en la pared. Donde viene lo mismo que apoyar. Donde ahora, las abuelas se sientan a cotillear. Para nosotros se come. En la cocina, el pollo de la cocina es el granito que tienes en la cocina, se llama pollo con Y. Pues está relacionado con la comida, de una forma. Bueno, me puedes sentar y no comer. Claro, te sientas en el pollo. Y esto se mueve cada vez que mueve los brazos, es tremendo. Madre mía, qué fuerte estás. Las piedras, que lleva piedras en el bolsillo. Y tanto, ¿no? Es que esto resbala solo. Es que esas sillas son peligrosas, ¿eh? Más de una vez ha habido un accidente ahí, ¿eh? No, es la misma en este caso, pero bueno. Ok. Pues esa base de datos y luego otra que se llama, atención, se llama Chirila. Chirila. Chirila con CH, pero porque es un acrónimo que lo han buscado así, que es una, se llama Reconstrucción Histórica Contemporánea de las Lenguas Indígenas de Australia, pero en inglés, o sea, contemporary, voy a pronunciarlo así en mal, contemporary, historical, ¿vale? Y entonces han buscado ese acrónimo Chirila para que todo el mundo lo pueda pronunciar en inglés, pero porque se parece, mira, esto le va a gustar a Sara. Suena como una palabra de las lenguas aborígenes de Australia que es Chirilia, que es cómo llaman ellos a las equidnas. Pero para mí la equidna es la madre de los monstruos griegos, es la madre de Cerbero, de la Hidra, pero es un animalito que se parece a un erizo. Y me ha apuntado el nombre, Sara, para decírtelo. Taquiglósido. Efectivamente, los taquiglósidos. Son mamíferos que ponen huevos, ¿no? Sí, es como el ornitorrinco. Ajá. Es muy peculiar el equidna por eso, porque pone huevos. Es como una especie de ericito con trompa. Es muy, muy cookie él. ¿Y ese allí es de Australia? Es australiano, sí. Todo por eso le llaman así. Todos los monotremas o animales que ponen huevos son de... Los bichos raros son australianos. Pues os cuento esto de la base de datos que han usado. Perdón, estas palabras. Que no es un monotrema, es un taquiglósido. Pero pone monotrema también por ahí, ¿eh? ¿Sí? Yo he visto esa palabra y he dicho, Sara, se nota que sabe. El monotrema es el orden. Vale. El monotrema nuestro. Sí, el taquiglósido pues es el suborden.
Ah, vale, vale. Bueno, aparte de esas dos bases de datos que traducen los términos al inglés, también han usado una base de datos. Y perdona, proto... María, que te interrumpa. Lo de Chirila. 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 ¿Cómo lo pronunciaré en inglés? Porque en inglés Chirila. ¿Sí? Chirila. Con Chirila. ¿No diría Kirila o algo así? No, no, bueno, podría sí, decir Kirila, pero no lo sabría. Te lo tendrías que pronunciar. A veces hay palabras cultas que en clase mis alumnos de habla materna inglesa difieren en la pronunciación. Uno le pone una claro. K, una Ch, otra una S, porque no son... ¡Oh! Ahí he puesto Sara el animalito. Podría ser tanto Ki como Chi, ¿vale? O sea, depende de cuál sea la etimología de la palabra. En este caso, como es una palabra que no existe, que han creado un acrónimo, pues no tiene una K griega. Vale, vale. Sí. No es una CH griega de transcripción, ¿sabes? Pero buena pregunta. Entonces, aparte de esas dos, tiene una base de datos que es la que más me ha gustado a mí, de proto-indoeuropeo. O sea, de una posible reconstrucción lingüística, el indoeuropeo no es una lengua. El indoeuropeo es todo este filo grande, toda esta familia enorme de lenguas que tienen un origen común, como si fuera el Big Bang, ¿no? Vas para atrás y van aquí. Y el proto-indoeuropeo sería de dónde vienen todas esas lenguas. Y esa reconstrucción que se hace mediante la lingüística histórica, esa reconstrucción nos puede dar, nos puede ayudar a saber qué sonidos había en el origen de todas estas palabras que se parecen. Pero atención, ¿sabéis lo que dice? Ha dicho una cosa a mí que me ha fascinado, que dice que para ver el significado de estas palabras se ha hecho un análisis manual y hemos usado el Google Translate. Uh-huh. Qué bueno. Ajá. Yo qué sé, es que Google está en todos lados, o sea, que también... Pero es que fíjate lo que dicen. Bueno, Google Translate yo no lo recomiendo para nada. El DeepL todavía está mejor, pero el Google Translate... todavía no está muy bien terminado, pero es que hicimos eso al Google Translate y como da mucho error, pues hemos traído hablantes nativos y eso dice, ahí es cuando nos cita, dice cinco nativos de esas cinco lenguas, de las 38 lenguas indoeuropeas, alemán, holandés, español, polaco e italiano. Pero vamos, yo me he quedado un poquito sorprendida de decir, hemos usado Google Translate, ¿no? Uh-huh. No, pero entonces que... es sistemático el estudio este que hacen para asociar las R's con el tacto rugoso, no sí, es que se basen sí. en ejemplos, que evidentemente científicamente no tendría ninguna validez, sino que han buscado una base de datos de palabras y han hecho algún tipo de análisis. Han hecho un clasificador. Realmente lo que han hecho es, han usado R con esta base de datos y lo que han hecho es... muy apropiado. Efectivamente, han usado R con la librería de Diverse. No pensado. Es que está todo muy hilado, como hilo. Bueno, pues han usado el lenguaje R y ahí, ¿qué han hecho? Pues han querido hacer un clasificador de dos características, ¿no? Es, ¿tiene este tipo de R o no? Uh-huh. Entonces, han usado para ello regresión lineal. ¿Por qué? Porque hay un concepto que solemos confundir, ¿vale? Normalmente vais a escuchar que a todos nos cuentan que la regresión es un clasificador para variables continuas, mientras que los clasificadores son para variables, para agrupar en grupos distintos, categóricas, ¿no? Vale, pero eso es si usamos regresión, siempre refiriéndonos a regresión lineal, que es la que trabaja con valor continuo. Podemos hacer regresión con variables categóricas empleando la regresión logística, que es un sistema bastante fácil, bueno, fácil, no es trivial de usar, pero funciona muy bien, se defiende fenomenal. ¿Dónde radica su dificultad? En encontrar, tú tienes tu variable que quieres clasificar por ella, ¿vale? La que quieres determinar, y hay un montón de variables que debes considerar que son las que definen esa variable y a raíz de las cuales tu modelo va a predecir. Entonces, lo que no es trivial es encontrar estas variables dentro de tu conjunto de datos. Eso, yo quería preguntarte una cosa que no sé qué es, que lo llama, hemos usado Random Forest, como el bosque. El bosque. ¿Algo de estadística? Sí. No sé lo que es. Y no lo he buscado, la verdad. Podría haber buscado Wikipedia, pues, pero no lo he hecho. No sé lo que es. Son los bosques
aleatorios son árboles de decisión, ¿vale? Pero que a los que le metes como entrada, no sé si me estaré equivocando, que yo los he visto, aún no los he visto bien. Yo he dado árboles que nosotros de decisión. Os metemos como entrada vectores aleatorios para que sean capaces de clasificar. O sea, que no tienen, digamos que no tienen la... No le das una entrada consolidada, sino que vas dando valores al azar. Para que lo aprenda. Y por hecho eso, no sé si me estoy equivocando, Francis, porque yo... No lo sé, ¿eh? Aquí pone un método estadístico con grupos de datos pequeños. Cuando hay muchas variables colineales, no sé lo que es esto, ¿eh? Anda, ¿se ha ido alguien? ¿Quién sabe? Claro, variables que colineales es que hay dependencia. Que sí, que hay dependencia. Pues entonces lo que dices, ellas, ¿no? Sí. Eso es. La cosa es que sí que han sacado conclusiones. Que realmente existen estas palabras tanto en lenguas indoeuropeas como no indoeuropeas que tienen esta R fuerte, vibrante para una superficie. Pero vamos a ver, pensad en español. Si yo digo áspero, no tengo la R fuerte. No. Pero puedo decir otra palabra. ¿Se os ocurre alguna palabra para decir cuando tocas algo y, como la lengua de los gatos? Rugoso. Rípido. Exacto. Mira, rígido. Bueno, rígido es más... No, rípido. Pero eso es más del gusto. No, es, eso es más canario. Rugoso y rasposo. Rasposo. O sea, que el resultado que dan realmente sí que se cumple. Sí que todas las lenguas tienen... Ahora habría que comparar si realmente hay otro sentido que usa el mismo sonido para que sea esto realmente evaluable, claro, por eso, ¿no? Te preguntaba si era basado en ejemplos o si había algún estudio sistemático, porque ejemplos te puedo encontrar de lo que quieras. Claro, solamente se centran en la superficie, en lo que define la superficie, pero claro, puede haber otro grupo de otros dataset que tengan el mismo sonido para describir otras cosas. Yo creo que hay más trabajo que hacer ahí y es algo no... Bueno, y hay que recordar eso, que se ha publicado en la Scientific Reports, que no se ha publicado en una revista de lingüística o lingüística computacional, y entonces es una revista generalista, no sé si la han enviado a otra revista y se la han rechazado y ha acabado aquí, o han ido directamente aquí, pero no es una buena revista para un artículo de lingüística, ¿no? O sea, hombre, si en una revista de lingüística, si leo que han usado Google Translate, es que lo tiro directamente según claro. Llega. Sí, no. Hombre, coge hablante nativo, o sea, hazte un algoritmo, un PNL, ¿no? Coge uno profesional de centro. Claro. A mí, eso sí me han conquistado con la regresión, que soy muy fan de ella. Eso es muy interesante, eso quería yo que me lo explicaras. Y hasta aquí, ¿no? Muy bien, pues venga. Vamos. Muy bien.